Un Pillager de guardia de seguridad. ¿Será posible? ¡Claro que es posible! Todo es posible si te lo propones. Por eso hoy vamos a ver cómo tener un Pillager de mascota. Que te queda loquísimo ahí debajo del agua, ¿eh? Un Pillager de guardia de seguridad. Un Pillager para decorar. Un Pillager para lo que se te ocurra. Pero lo importante es que lo tengamos y que no nos ataque. Que esté domesticado, tranquilito, sea nuestro amigo. Es fácil, es posible. Pero bueno, sin más dilación, comencemos. Primero, lo primero, ¿de dónde saco un Pillager? Un Pillager lo puedes tener de diferentes formas, por ejemplo, una raid, una patrulla, o por ejemplo, un Pillager Outpost, o algo así. ¡Ay, hay un! Te la voy a mostrar a la torre, y te la voy a mostrar, y vas a ver que aquí está lleno de Pillager. Mira, 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 mira. Aquí tenés uno. Hola, señor Pillager, ¿cómo está? Este señor podemos domesticarlo para que no nos ataque más y tenerlo como guardia de seguridad, decorativo, mascota, confidente de nuestros problemas amorosos, lo que se te ocurra. Y puedes tener la cantidad que tú quieras. Primero tenés que llevarte uno de aquí, de un Pillager Outpost, o ya te digo, de una raid, de una incursión, de una patrulla, de donde tú quieras, pero tienes que conseguir el Pillager. Y tienes que subirlo encima de una vagoneta o de cualquier medio de transporte. Por ejemplo, puede ser una barca, una buena opción. Como he explicado en muchos videos, podés hacer un agujero en el piso y en el agujero del mismo poner un agujero aquí, una trapdoor para que cuando se tire puedas escaparte, la barca de toda la vida. Por ejemplo, súbete, súbete, súbete la barca. No seas cochino. Súbete, ahí está. Se subió la barquita, ¿ves? El minecart, guapo, guapo de toda la vida, ¿eh? Dándolo todo, mira, claro que sí. La cuestión es acá que tenés que secuestrarte uno. Y cuando te lo secuestres, tenés que llevarlo a una altura elevada para que pueda caer dentro de este artefacto. Lo primero que necesitamos es tener estas dos casitas. La distancia entre esta y esta es una distancia de 5 bloques. Repito, 5 bloques no puede ser otra distancia. A su vez, te quiero contar que aquí va a ir el Pillager y aquí el aldeano. ¿Dónde va a ir el Pillager? Ponemos 4 capas de nieve. Ahora seguidme con esto. Ponemos un bloque, un Iron Bar, aquí. Fíjate que queda la mitad descubierta, la mitad no. Del lado contrario a donde quede descubierta, haces un agujero para que luego tomes un cubo de agua y hagas esto. Maravilloso. Luego, en el bloque de aquí adelante ponemos un pistón pegajoso y un bloque cualquiera. Obviamente va a ser un bloque de hongo, me imagino, según la temática del canal. Ahora mira bien esto. Ponemos slab, slab, slab. Esta no. Slab, 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 slab. ¡Pumba! Y queda este agujero de esta forma. Le pasás un poquito de redstone por aquí. Maravilloso. Ahora seguime con esto que es fácil. Repeater, comparador, hopper, hopper. Este hopper también mirando aquí. Dos bloques. Un bloque cualquiera, cualquier cosa. Lo que sea. Palanca. Una aquí, otra aquí. Así queda abierto para que funcione. Así queda cerrado para que esté protegido. Y las dos palancas para abajo, el mecanismo está funcionando. Maravilloso. Ilumíname bien la zona para que no te mate un mob hostil al aldeano que vamos a poner en este momento. Por favor, Esto es mucho, muy importante. Por aquí también. Y por aquí, y por aquí. Pero bueno. Ahora bien, vamos a reemplazar este bloque por un slab, pero aquí, en la parte de arriba. No acá, en la parte de abajo. En la parte de arriba. Y rompes. Y luego, obviamente, vos, más complicado en Survival, vas a tener que poner un aldeano para que quede elevado de esta forma. El agua lo tiene que elevar y dejar inclinado hacia este costado. Esto es fundamental. Si haces esto y no te funciona, es porque el aldeano no está flotando hacia arriba y está inclinado hacia ese costado. ¿Ok? Luego de eso, colocas el Pillager. Sencillo. ¿Qué va a pasar ahora? Pasa que ya está funcionando. Mira, el Pillager va a empezar a dispararle. ¿Ves? Sencillo. Ya dispara y dispara, pero no le puede pegar. Y si encendemos esto, evitamos cualquier tipo de error en este experimento. ¿Ves? Dispara de la mejor manera. No hay ningún tipo de problema ni fallo. Y el aldeano en ningún momento recibe daño. ¿Puedes verlo? ¿Ves? No recibe daño, ¿eh? Míralo. Algunas flechas van a quedar en el bloque, algunas otras van a quedar en esta slab y algunas otras en las Iron Bar. Apaguemos esto. Tú dirás, bueno, Miguel, he aprendido a secuestrar a un Pillager. También me has enseñado a hacer que le dispare a un aldeano y que el aldeano no muera. ¿Y esto para qué me sirve? Sencillo, compañero. La ballesta del Pillager tiene durabilidad. Una durabilidad limitada, igual que tus herramientas. Cuando esa durabilidad se ve reducida a cero, al igual que te pasa a vos en tu casa, se le va a romper la herramienta. Se le
y va a romper el arma. Entonces va a desaparecer la ballesta. ¿Qué pasa si desaparece la ballesta? Te preguntarás. Pasa que el Pillager queda totalmente desarmado. Pero lo que pocos saben es que un Pillager desarmado no puede atacar. ¡Mira esto! Luego de un rato largo, tu Pillager va a quedar de esta forma, desarmado. Pero lo que no sabes vos es que un Pillager desarmado es pacífico. No va a hacer nada. Tú decís, claro, Miguel, es que estás en creativo. Si no, te va a matar a vos, al aldeano, y te hace 8 hijos. Pero no, mira. Estoy en survival. Y no me hace nada. Compañero, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mira, le voy a pegar un cojorrón por cochino. Y no me hace nada. ¿Qué contás, compañero? ¿Todo tranquilo? Ahora andás por la... Pero bueno, se puso todo oscuro, Pero bueno. ¿Ahora vas a ir por el sendero del bien? ¿Sos una persona renovada? Pero bueno, Me mirás fijamente con mucho odio, pero no me haces nada. Compañero, mirá lo que tengo aquí para ti, Mirá lo que tengo. Pumba. Mira qué épico, por la madre de Dios. Lo hacé llevar. No. Lo estoy haciendo llevar su Pepe Estandarte, Ahora mira esto, que esto está rotísimo. Podemos agarrar un banner personalizado. O bien, hacer, por ejemplo, un diseño ya del propio juego. O personalizar el banner. Fíjate, voy a hacer este. Bueno, hice blanco con blanco, no fue muy inteligente de mi parte. Podría agarrar y hacer así. Y hacer, por ejemplo, así. Bien. Y acá tenemos dos más y le digo, por ejemplo, llévame esta bandera. A ver, vos, esta bandera llévala. Y lo tenés con el estandarte de Motion, que te quedaste loquísimo. Y tú, ¿dónde estás? Pero bueno, sos vos. Vos llévame el que personalicé. Maravilloso. Esto es maravilloso. Mis guardias de seguridad con mis estandartes dando vueltas por ahí. Y bueno, y así lo que tú quieras, Y bueno, te acabaste de quedar loquísimo. Podés tener Pillagers como guardia de seguridad con tu bandera dando vueltas por todo tu survival. Sin lugar a dudas, esto da miedo y tendrías el survival más épico entre todos tus amigos. Da bastante miedo esto, ¿Me pueden dejar de mirar así? Bueno. Pero bueno, decime, delincuente del sabor, decime que esto no te gustó. Decime que este truco no te pareció genial. Si es así, la única forma que tienes para hacérmelo saber a mí y subir más videos sobre este tema es que dejes un buen like ahora mismo y como si no hubiera un mañana. Y vamos a traer más trucos con los Pillager como estos, que te quedas loquísimo. De hecho, hay algo muy particular que se pueden hacer con los Pillager. Si este video lo revientas al like, podemos llegar a traer ese truco. La verdad que podría estar bien. Y te quiero preguntar, ¿estás suscrito al canal? Porque si no lo estás, te tienes que suscribir. Y cuando lo hagas, hazlo con campana. Porque si te suscribas a este canal y lo haces sin campana, YouTube no te va a avisar de los videos. ¿Para qué quieres estar suscrito a un canal que YouTube no te avisa de los videos? No tiene lógica, ni sentido alguno. Suscríbete ahora a este canal y hazlo con campana, claro que sí. Además, como hace mucho tiempo que no te digo, si te gustaría salir al final de todos mis videos, podrías considerar la idea de hacerte miembro del canal. Ayudas a que este pequeño espacio en YouTube siga creciendo. Y vas a salir al final de todos mis videos como lo que van a salir al final de este. Yo, sin más, me despido. Espero que este video te haya gustado. Y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo, Miguelero. Chau.